Hola, Ortera. Soy Albert Piqué, soy permacultor. Al otro lado del objetivo de la cámara está Diego Espada, fotógrafo. Y en este vídeo vamos a hacer las, la siguiente entrega del curso de Huerto Ecológico. En el anterior vimos cómo regábamos por inundación, que es la forma de regar tradicional en Europa. En Latinoamérica ha habido otras, pero aquí ha sido la tradicional, que es montar caballones y surcos. Y hoy vamos a ver los tipos de gota a gota que existen y cómo funcionan. Y para eso hemos venido a este huerto. ...que es el huerto donde empezó este canal... ...es el huerto mandala en mi casa... ...porque está, el, el, está así todo Albert... ...porque el, ya sabes el refrán... ...en casa del herrero, cuchillo de palo... ...y como que trabajo... ...en hacer huertos bonitos y funcionales... ...y productivos... ...en casa de los demás... ...pues he tenido este huerto desatendido... ...pero va a pasar a partir de ahora en el canal... ...que vamos a venir bastante a este huerto... ...voy a retomar el cultivo aquí... ...porque los clientes con los cuales... ...tengo mayor actividad ahora... Bueno, pues eh, de, necesitan mi atención al 100% y no haremos vídeos en los lugares donde trabajo como hemos podido hacer hasta ahora. Aunque sí, vamos a seguir viendo el, el, el huerto de sal como mínimo, el que hacíamos con personas autistas. Y antes de, de pasar con el riego, tengo que explicar algo respecto a este huerto. Pero antes de explicar algo respecto a este huerto, tanto Diego como yo queremos dar las gracias a las personas que os, estáis abonadas a este canal, que ahora hace un momento lo hablábamos, pues que gracias a vuestra ayuda al, contribuís a que sufraguemos mmm, en menos cantidad los gastos del canal. No llevamos todo el peso a este lado del canal. Nos encanta enseñar y nos encanta compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, tanto a la hora para grabar y editar los vídeos, como explicar cómo funciona el huerto. Pero, pero vuestra ayuda es muy valiosa para, para nosotros. Y también comentar que ahora mismo somos 15.500 personas suscritas en el canal y de estas 101, pues estáis, estáis haciendo esta contribución por menos del precio de un café. Y ahora sí, Vamos a explicar este huerto que, como ves, está lleno de piedras. ¿Qué pasa? Llevamos tres años de tres años de sequía y esto normalmente, si miras eh, vídeos del principio del canal, esto estaba acochado y estaba precioso y era uniforme. Eh, pero yo muchas veces explicaba aquí debajo lo que hay es un pedregal y cada vez que que, 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 que clavo la azada en el suelo eh, me salen piedras. Y bueno, ya ves que el, que era literal. Porque además lo que sucede aquí es que cuando hicieron las obras en mi casa antes de que yo la alquilara, esto no debería hacerse, pero alguien lo hizo. Quizá no fue antes de que yo la alquilara, pero el, parte de, la, de los cascotes de las obras, pues se pusieron aquí, se puso tierra buena por encima. Y yo cuando llegué todo feliz para hacer el huerto, me encontré que lo que habían eran ladrillos, había bueno, pues todo tipo de, de restos de de, de las obras que quizá eran antiguos, pero que estaban aquí, y que limpiar esto era económicamente tan, tan exagerado que, que no salía a cuenta hacer el huerto aquí. Pero como que soy permacultor y me dedico precisamente a reparar estas cosas <laughs> y a regenerar suelo, eh, dije, bueno, pues vamos a hacer el bancal en, en, vamos a hacer bancales elevados. Por eso también, y esto es importante explicarlo en este vídeo, y lo hemos dicho muchas veces en el canal, la permacultura es tan valiosa. El, el, la gente de, que te dirá, no la abres, no la abres nunca, ¿cómo no vas a labrar en un suelo que, que, es que es que es todo piedra? Es que es todo piedra. El, el, aquí es imposible, tienes que traer tierra nueva. Y esto ya implica uh, un efecto como si hubieras labrado. Y si eres de los de labrar, si pones el multicultor aquí vas a romper el eje, seguro de transmisión, lo he visto, lo he visto antes, porque el, eh, y las palas van a quedar bastante bastante castigadas. Por lo tanto, ¿para qué sirve la permacultura? Pues sirve para ver en cada caso qué es lo que sirve y en este caso pues lo que sirve es hacer bancales elevados. Lo que vamos a hacer ahora aquí en este bancal que lo he limpiado es eh, aplicar distintos tipos, vamos a montar disti distintos tipos de, de riego gota a gota y cuando acabe el vídeo sabrás cómo funciona cada uno de ellos. Vamos a verlo. Y para hablar de riego hay que hablar de varias cosas previamente. El, lo primero tienes que saber que según el tipo de suelo tendrás que regar más o menos. Y esto ya lo explicábamos en, en vídeos anteriores cuando hablábamos del tempero. Y también tienes que saber que el, todos los tipos de riego uh, son más eficientes o menos en función del suelo. Tienes que saber el tipo de suelo que tienes. En este vídeo te explico cómo, cómo mmm, saberlo, cómo investigarlo. Y en un suelo de tipo arcilloso, lo que va a hacer el riego, si esto es el, la manguera de riego, el goteo lo que va a hacer es como una, como una, ¿cómo lo diría? Es como una bolsa aplastada. ¿vale? Eh, el riego va a mojar por, por capilaridad, va a bajar así. En cambio, en un suelo que sea de tipo arenoso, va a hacer como una lágrima muy profunda. Entonces, quiere decir que el riego va por capilaridad, en un suelo más bien arcilloso, se va a extender mucho a los lados. Pero en, el, en un riego, en un, en un suelo arenoso, se va a extender poco por los lados, pero va a bajar mucho en profundidad. La manera siempre, de una vez más, de, de que el suelo retenga más es introducir materia orgánica. Yo aquí he ido introduciendo mucha, pero hace un momento veías cómo está el suelo, se ven las piedras. ¿Por qué se ven y antes no se veían? Porque hay que irlas restituyendo, porque el, la materia orgánica el suelo la consume, se la come. Y, el, y entonces es muy importante. Previo a pensar qué tipo de riego necesitas y cómo riega, que vamos a ver ahora también qué cantidad de riego te da cada, 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 cada tipo de manguera de, de gota a gota, eh, que sepas que lo importante es que el suelo retenga bien, ya lo explicamos en un vídeo anterior que es este, retenga bien la humedad que le des. Pues entonces vas a ahorrar con esto y vas a hacer que las plantas aprovechen mejor eh, eh, esta humedad que necesitan pues, para poder absorber los nutrientes del suelo. Entonces, lo primero que tienes que saber es que el, eh, si tú vas a plantar un huerto convencional, tienes unos marcos de plantación, en este vídeo también hablamos de los marcos de plantación, que dependerán del cultivo. Por ejemplo, coles. Coles te va a decir el, el, eh, los libros o el, o, el, o, o, o el sobre de las semillas o allí donde las compres te dirán que de a 50 por 70 o 50 por 80. Quiere decir, que en una línea pondrás cada 50 una col y, y separarás las líneas 80 centímetros. Claro, tienes que tener una línea de distribución que siempre tiene que ser más ancha que el diámetro de la que vas a, a utilizar. Esta es de 16, eh, utilizarías una de 25, ¿vale? Y entonces eh, conectarías a esta. No vamos a ver esto en este vídeo. Pero lo veremos en vídeos próximos. Si tienes interés en verlo antes, ponlo en los comentarios del vídeo y lo veremos. Porque yo lo que he estado haciendo en este, en este, en este huerto el, desde que lo empecé, hace 10 años, es hacer pruebas. Entonces, yo conecto con manguera. Por eso está esta conexión aquí de manguera. Si no, lo que habría aquí es una, una, un grifo y estaría conectado pues, a este otro tubo de 25 que distribuiría a todos los bancales del mandala. ¿Qué sucede? Sucede que el, 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 cada, cada tubo de goteo será de 16 a no ser que utilices un goteo más grande que es el de 19 pero que este se utiliza en, en instalaciones muy grandes, en plantaciones de olivos, de frutales, que no vas a utilizar en un huerto nunca y a no ser, sí, en un huerto eh, tipo familiar no lo vas a utilizar nunca aunque sea de producción eh, vas, a ir, eh, vas, vas a ir con este 16 y entonces, ¿qué pasa? que en un huerto que vaya por líneas, lo que hablábamos de las coles 50 por 70, 50 por 80 claro, tendrías que tener el tubo cortado a la distancia que yo recomiendo si vas a utilizar el eh, goteo que vayas con bancales porque con bancales siempre vas a ir con las mismas medidas y si montas del riego como te voy a explicar va a crear como una red como una trama como una rejilla de humedad en todo el bancal que se distribuye de forma uniforme tanto si el bancal es el eh, arenoso como si es arcilloso, ¿de acuerdo? Entonces, cada línea de, de goteo que va a salir, estos son grifos, ¿vale? Esto es un punto de distribución y el bancal hace metro cincuenta de ancho, aunque como que las piedras ocupan algo, me da 130-140. Entonces lo que tienes que hacer es poner. Las líneas de goteo separadas entre ellas 25 centímetros. ¿Por qué 25 centímetros? Porque el goteo, esto que explicábamos de la capilaridad, el tubo de goteo, si esto es el grifo y esto es un metro, ¿vale? Y estos son 20 centímetros, te va a dar capilaridad, el riego se va a distribuir 20, 10 centímetros hacia un lado, 10 hacia el otro. Entonces, si tú les das una separación de 25 centímetros, quiere decir que el riego va a llegar hasta aquí y van a quedar 5 centímetros que en superficie quizá no veas por capilaridad que el agua se extiende hasta allí, pero que sabes en profundidad, porque lo hemos explicado, que en profundidad va a llegar seguro porque en un suelo arcilloso la gota de agua va a hacer esta forma y en un suelo eh, eh, arenoso, que la raíz puede bajar más en profundidad, va a tener forma de lágrima. O sea que estos 5 centímetros que te van a quedar entre líneas de goteo uh, van a quedar servidos de agua igualmente. Y no tiene sentido ponerlas que se lleguen a tocar porque lo que vas a hacer es invertir más dinero en, en manguera y, y también gastar más agua, porque cada línea de, de goteo, lo vamos a ver a continuación, tiene su consumo de agua. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es, eh, según el tamaño del bancal, ¿qué separación tiene que tener? Bueno, pues si este bancal es de metro cincuenta. Uh, si yo divido este metro cincuenta me salen seis mangueras pero solo le he puesto 4 le he puesto 4 porque en realidad en este bancal es metro treinta lo que tengo y yo sé que estos estos de aquí estas estos grifos de aquí del extremo si me van a regar o me van a mojar 10 centímetros por lado me va a faltar poco menos de un palmo para que me llegue al borde o sea que lo que yo plante cerca del borde también va a prosperar porque en profundidad este agua, esta rejilla, estas cuatro líneas que van a soltar el agua en todo el bancal van a mantener una humedad uniforme si está bien de materia orgánica. ¿Vale? Si has hecho lo que hemos explicado al principio, que es añadir materia orgánica para favorecer que, esta, que este agua se retiene. Un dato que siempre doy en los vídeos y en el canal y que tienes que memorizar. Y, y, y si sigues el canal lo vas a recordar al final de carrerilla. Cada kilo de compost retiene hasta 2 litros de agua. Quiere decir que si yo meto aquí 10 kilos de compost, he aumentado en 20 litros la capacidad del bancal de retener. Y si le pongo 100, he aumentado en 200. Claro, hay un tema aquí de presupuesto. Eh, y veremos más adelante en el curso de Huerto Ecológico, qué cantidades puedes poner que sean eh, idóneas, pero que no te salga muy caro. Entonces, el, ya sabemos ahora que según el ancho del bancal haremos más brazos o menos y que no es necesario que vayan justo en el extremo del bancal, tienen que ir por el centro. Mírate los vídeos de Más Arbreda, que allí se veía muy bien cómo funcionaban en bancales de 80 uh, las tres líneas de riego y, y vamos a ver ahora qué tipos de goteo uh, existen y qué tipos de goteo puedes utilizar y qué ventajas y desventajas tienen y los vamos a ver mientras los voy montando. Los primeros sistemas de goteo... Eh, consistían en un tubo de polietileno en el cual tú ponías la gota donde te interesaba. Esto es un punto de goteo y esto es un tubo ciego, en el cual con una herramienta especial tú haces un, 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 una punzonada aquí y si te fijas, el punto de goteo tiene forma de flecha, eh, eh, forma de arpón. Se pone dentro, entonces ya no sale. Y normalmente el fabricante te dará. Antes se calculaba que cada gota era un mililitro y tenías una gota por segundo, entonces era muy fácil calcular el, el consumo de un goteo. Pero actualmente, depende del fabricante, hay unos que funcionan con más agua y otros con menos. Este, por ejemplo, aquí pone: siempre lo pondrá aquí, dos litros hora. Quiere decir que si yo conecto. Este, este, este punto de goteo en el tubo ciego le doy agua y lo tengo abierto durante una hora. Por aquí van a salir dos litros. ¿Qué eh, ventaja tiene este sistema antiguo que no os recomiendo? La ventaja que tiene es que si tú quieres plantar lechugas, las plantas a 20 y pones a 20 eh, eh, cada punto que corresponda. Pero después vas a hacer coles, como hemos dicho al principio del vídeo, y las tienes a 50. Entonces, ya para empezar empezarnos múltiplo, porque vas a tener a 20, 40, 60, ¿qué haces? ¿Otro, otro agujero en, en 60? Eh, puedes mover las coles y plantarlas en 50. Puedes mover las coles y plantarlas a 60. Pero eh, este sistema acababa siempre con tubos que estaban acribillados de, de puntos de goteo y la gente que era más sufrida lo que hacía era tener un tubo que era para las lechugas, uno para los ajos, uno para, para los tomates, uno para las coles. Bueno, en fin. Eh, la gran desventaja que tiene este sistema no es esa, por eso es que al acabar de, de dar el, el goteo, al pararse el agua, siempre quedaba una gota aquí. Y esta gota que quedaba aquí en la punta mmm, de agua, este agua no era agua pura, no era agua químicamente pura, no era agua destilada, tenía nutrientes de, de, disueltos, tenía sustancias disueltas. Y esto lo vamos a ver en el próximo vídeo cuando, cuando guardas el agua. En un, en un depósito transparente o le da el, el agua, le da el sol, salen algas. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquí se formaban algas, se formaban algo, se, se formaban como unos filamentos y estos puntos de goteo se obstruían. Aparte de que con la cal, en, en, en sitios con agua calcárea, como, como es el caso de donde vivo, uh, se cerraban con facilidad. Porque si te fijas aquí, la, la, el paso que tiene es realmente diminuto. Y esto pues era un problema. Actualmente estos no se usan. He visto vídeos en YouTube que tiene un sistema que, que se gira, entonces puede regular. Esto es una locura. Pues tú cuando tengas una línea de varios metros no vas a estar dándole a todos. Te interesa hacerlos todos a la vez. Y vamos a ver después cómo se hace. Por tanto, ya sabemos más o menos cómo se podía calcular el, el consumo del, de, de este tipo de goteo y cómo funcionaba. Pero nosotros vamos a montar otros dos tipos de goteo vamos a montar el goteo moderno el goteo moderno es este de aquí y a ver si tengo las tijeras esto es un es un tubo autocompensante entonces este tubo te viene con el goteo ya puesto a 33 centímetros cada punto de agua o puesto a um, 50 o 33 o 50 no hay no hay más vale el punto de goteo es aquí y esto es un agujero en el tubo no esto es mucho más sofisticado y lo vamos a ver ahora porque lo vamos a abrir. Entonces, este tubo tiene una ventaja y es que el fabricante te garantiza que va a tener la misma presión a lo largo de todo el tubo, hasta 100 metros de longitud. Es decir, que, el, que cada gota te va a dar exactamente lo que te dice el fabricante. Y siempre en estos casos es 2,3 o 2,4. Esto lo tienes que ver cuando lo compres, este es de 2,3 litros hora. O sea, es, es mmm, 300 gramos más de agua que el, que el anterior por hora. ¿Y cómo funcionan estos por dentro? Vamos a cortarlo bien, que se vea bien. Estos funcionan, hay como una pastilla, ahora lo veremos. A ver si puedo entrar bien, porque a veces la pastilla es gruesa. Y estos hay distintos fabricantes. ¿eh? Vamos ahí. Y en estos, me sabe mal decirlo, pero, pero, bueno, pero es así, lo hemos comentado otras veces en el canal, esta frase de Diego, que está al otro lado del objetivo, de que en fotografía hay equipos buenos y hay equipos caros. Bueno, pues con la manguera de riego pasa lo mismo, que si la encuentras muy barata, eh, desconfía porque igual te va a durar solo una campaña. Y acabarás comprando la otra, con lo cual te va a salir cara. Aunque el precio era más barato, te va a salir cara. En cambio si compras la buena, que el precio te va a parecer que es mucho más caro, tienes manguera para muchos años. Y la ventaja de esto, a ver si no me abro las manos, esto hay que hacerlo con guantes. Pero bueno, nuevamente... Esto con el frío, estamos a principios de otoño, el plástico este es menos rígido y cuesta más de montar, por cierto. Si te fijas, aquí está la gota y aquí hay como una pastilla. Si buscas por internet cómo son estas pastillas por dentro, verás que eh, son como un pequeño laberinto y tienen una cosa muy curiosa, y es que cuando tú le das presión a la manguera, cuando entra presión en el tubo, eh, el aire que va soltando el, y, y, y que acabará... Eh, mmm, eh, desplazado por el agua, sale por aquí moviéndose por esta especie de rejilla que hay dentro de la pastilla. Y al revés, cuando tú eh, paras el agua, el aire entra por los agujeros de aquí y se mueve por dentro de este laberinto de la pastilla. ¿Con qué objeto? ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para que esta gota que quedaba aquí en la punta de los goteos antiguos con estos no se produce. La cal no obstruye con tanta facilidad. Lo acaba haciendo, pero no obstruye con tanta facilidad y tarda más años en obstruirse. Y por otro lado, esta, estas algas no se forman nunca en la gota. Entonces, esto tiene otra ventaja. Este, este, la manguera autocompensante, este tipo de, de gota a gota, tiene otra ventaja. Y es que puedes enterrarlo. Y esto para la gente que hacemos agricultura ecológica, sabemos que si ponemos la gota en el suelo, mirando abajo o arriba, da lo mismo. Y encima ponemos acolchado pues este va a funcionar y no va a tener ningún problema. En cambio, el antiguo tú le ponías acolchado que encima y la capilaridad no, no funcionaba bien. Entonces no, no te regaba lo que, lo que tú esperabas. ¿Qué otros tipos hay? Como gota a gota estricto, este es el compensante, el otro ya lo hemos visto, y después está la familia de las exudantes, mangueras exudantes, se llaman así. Las mangueras exudantes consisten en un tejido, puede ser textil o puede ser rígido, es un tipo de tejido que lo vamos a ver después cómo está funcionando, que cuando tú le das al agua, esta se hincha, después lo vamos a ver, y esta no se hincha, pero sudan agua a todo lo largo del, del, del punto de goteo. Entonces, aquí no tienes la gota a 33 centímetros o a 50, lo que tienes es la gota a, a todo lo largo del goteo. ¿Qué goteo te dan estos? ¿Qué, qué consumo tienen? 4 litros por eh, metro hora. ¿Vale? Cada metro de, de manguera de esta... Uh, si tú le das el agua durante una hora pues te va a dar cuatro litros a lo largo de un metro queda repartido qué ventaja tiene este, este sistema pues que si yo voy a plantar los ajos a 15 pues los pongo a 15 y andando si voy a poner las lechugas a 20 las pongo a 20 y no pasa nada y si las pongo a, a las coles a 50 a 50 hombre pierdes agua entre col y col Vas a, eh, durante eh, entre a lo largo de 50 centímetros también estás soltando agua sí pero esto forma esta región en lo fondo, en el fondo, recuerda otra vez cómo riegan las gotas en, en un suelo, tipo lágrima en un suelo arenoso. ...tipo cebolla aplastada en un, en un suelo arcilloso... ...entonces eh, eh, te va a formar esta rejilla a lo largo del bancal... ...si tienen los 25 centímetros... ...de separación entre, entre manguera y manguera... Y, ...y entonces pues todo va bien... ...y da igual la distancia a la que plantes... ...inconveniente... ...que te van a salir más las hierbas... ...a lo largo de, todo, de toda la manguera... ...con el otro sistema es más fácil que te salgan solo... ...donde está la gota... ...y por último decir que la diferencia entre la rígida y la, la textil es que la rígida te puede hacer curvas con mucha facilidad y no pierdes agua. En cambio, la textil, si hace curvas demasiado eh, pronunciadas, eh, se obstruye ella misma y entonces no distribuye bien el agua. Y tampoco eh, le gusta mucho tener acochado encima, porque esto tiene que hincharse, lo vas a ver ahora cuando funciona, y si no se hincha, pues no, no funciona. En cambio, con, el, con, la, con la rígida pues no pasa nada, puedes tener hasta piedras encima, yo he tenido acolchado de piedras encima y no hay ningún problema. Y ahora sí vamos a montar los tres tipos que vamos a montar, que va a ser la autocompensante, vamos a montar la textil y vamos a montar la que se ha caído, que es la rígida. Entonces fíjate que aquí antes de pasar a montar la manguera tenemos que dejar esto que esté bien bien orientado, pero tiene este gesto. Esto siempre es normal porque las bobinas de, de manguera del, del tipo que sea, de, de riego, uh, vienen enrolladas. Entonces quedan con el gesto y sobre todo en invierno tienen tendencia, pues, a no perderlo. Esto hay una forma de baja tecnología que explicaba Diego que dice yo estoy acostumbrado a verlo así, que es ponerle una piedra aquí y otra piedra aquí. Y así es como lo he tenido yo la mayoría de las veces. ¿eh? Y ya está, esto ya más o menos está orientado. Pero si quieres hacer algo pues que se vea más bonito y no tener mmm, las mangueras cubiertas de, de piedras, por, bueno, pues tienes la opción de utilizar pivotes. Y hay pivotes que funcionan y pivotes que no. Esto que parece una buena idea, resulta que es corto. Ya es de 16, ya está pensado, ¿vale? Ya se ve cómo funciona, pero resulta que esto es corto y entonces en un suelo que sea arenoso o en un suelo con muchas piedras como este, esto no va a ningún lado y ya ves que, o sea, no, te, no tires el dinero con esto. Y hay otro sistema que es como más profesional, que es este tipo de enganche, que también está en negro, que como puedes ver, es más rígido, pero bueno, lo que decíamos, que aquí el suelo estaba lleno de piedras y por esta razón. Entonces, ¿cuál es el que yo uso? Porque este, si ahora te pones a golpear, también lo vas, lo vas a doblear, uh, lo vas a doblar y va a quedar como este. Eh, yo lo que, lo que utilizo son horquillas de estas, porque estas horquillas son baratas, se pueden golpear con un martillo o con una piedra sin que se rompan. Y Además son más versátiles porque te sirven también más adelante. Ya ves que hay distintos tipos. ¿eh? Puede ser galvanizado solo o que sean pintadas. Pero te pueden servir también para, por ejemplo, los estolones de las, las fresas, que es para lo que las utilizo más. Entonces, bueno, pues, pues funciona, funciona bien. Y ya ves, lo que tienes que hacer es sujetarlo, dejar esto sujeto antes de empezar a montar. Y ahora sí, ahora vamos a ir momentito a por la a por la manguera vamos allá la primera manguera que vamos a montar es la manguera autocompensante tengo que decir en este punto que esta manguera es, un, es una donación la utilizamos de segunda mano nos la ha regalado Jorge Serra que es seguidor del canal trabaja con mi sobrino en más casa de Bay, Jorge, gracias en mi nombre y en el del canal porque bueno hubiera tenido que pagarla yo y lo que explicábamos al principio del vídeo. O sea que gracias, mil gracias y vas a ver que la vamos utilizando en este huerto y en este bancal en concreto vamos a tener los tres tipos, o sea que vamos a ver plantando las mismas cosas como si funcionan distinto o no. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que haremos es conectarla aquí en el grifo. No vamos a hacer un plano corto de esto. Si quieres... Que expliquemos bien cómo funcionan las conexiones. Es sencillo, pero si estás empezando y necesitas que lo expliquemos bien, ponlo en los comentarios y con Diego grabaremos un vídeo explicando qué son las TES, qué son los codos qué son los grifos, cómo funcionan y cómo hacer estas conexiones. Lo único importante en este punto, en este vídeo, es explicarte que si es invierno esto va a estar muy rígido y que no te interesa para nada eh, calentarlo con un mechero o lo que sea, porque estropeas la calidad del plástico y entonces las conexiones van a saltar cuando le des presión con el agua. Esto es muy importante. Y bueno, pues más o menos como que es un bancal en curva, veo que llega hasta aquí y le ponemos, le ponemos, a ver. Uh, aquí está el goteo, aquí está el goteo. Esto son manías ya, ¿vale? Pero a mí me gusta cortar a medio goteo para que este trozo se pueda aprovechar bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar el extremo. O sea que salga un momento de plano, pero no te vayas. Ya estoy aquí, ya he dicho que no me iba. <laughs> el, esto normalmente lo que harías aquí es montarle un grifo. Esto es lo más inteligente, porque lo que harás una vez al año al menos es darle presión, abrir el grifo y hacer que toda la suciedad... Eh, salga por el grifo. Me explicaba Luis Vilanova, un, un antiguo compañero de trabajo, que, él, que él, cuando él había trabajado al jardinero lo que hacían era esta agua, soltarla en, un, en una botella de plástico transparente, entonces puedes ver si la manguera, puedes apreciar si la manguera está muy sucia o no. En cualquier caso, vamos a cerrarlo y no lo haremos con un grifo, lo haremos con un cierre de estos, que eh, tienes que saber que este tipo de manguera, solo con doblar así, si tú aquí lo, lo atas, le pones una brida, um, le pones un aro, cortas un tubo de 25, que esto me lo enseñaron en magnatura, y, 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 y estrangula, esto sencillamente haciendo este pliegue el agua ya no sale. Y estos son unas piezas que otra vez, si quieres que hagamos el vídeo explicando ya estas piezas, cómo funciona este lego, ponlo en los comentarios y lo haremos, que sencillamente lo que hace es sujetar la manguera cuando queda con este pliegue. Esto funciona con este tipo de manguera, pero no funciona con las exudantes. Entonces ya verás que allí tendremos que hacer otra cosa. Y ahora que tenemos conectado en el grifo y tenemos el, el cierre al final, pues le ponemos la horquilla que va a este lado, utilizamos el martillo paleo para ponerlo y, y ya está. Y aquí un poco que siga la curva. Y aquí ha entrado solo porque la tierra está, está más suelta. Perfecto. Esto también, bueno, te da una idea de la cantidad de piedra que hay aquí. ¿eh? Ahora vamos a montar el segundo tipo. Vamos a montar la exudante rígida. Bueno, pues ya tenemos aquí la, la, la rígida. Te puedes imaginar por el tamaño del rollo cuál es la que uso más. Esta rígida en suelos calcáreos, verás por ahí que hay vídeos que dicen que en suelos calcáreos con el agua calcárea esto se, se obstruye mucho. Es verdad. Cuando esta se obstruye, esto puede ser un problema. Se pasa, bueno, hay distintos ácidos que se pueden pasar. Pero en principio, yo hasta cinco años me han durado muy bien. ¿vale? Por lo tanto, puedo decir que la estoy usando con agua calcárea y que no es ningún problema. Y con la textil, bueno, ya lo explicaré después, lo explico ahora. Con la textil la quitas y cada cinco años la pones en la lavadora con algo de antical o con vinagre y te queda como nueva y la puedes utilizar cinco años más como mínimo diez años te puedo decir que, el, que dura tranquilamente la textil y esta cinco años te puedo decir que no, hasta cinco años no no te da ningún problema y se conecta igual que la otra no tiene ningún secreto vale vienes al grifo conectas en el grifo vamos a ver y esto siempre es importante cuando las guardas tenerlas eh, Aquí lo que decíamos del frío, ¿eh? que le cuesta más. Y bueno, hay que ser un poco cariñoso porque no queremos no queremos que se doble y que se haga un ciego en, el, en, el, en este tubo. Por entonces queda marcado y a veces se deteriora más rápido o antes. Bueno, esto podría entrar más, pero así será suficiente. Y otra vez uh, vamos a ir hasta el final. Y en este caso, ¿cómo vamos a cerrarla? Pues en este caso, esta hay que cerrarla con un tapón. Pero yo voy a utilizar otro sistema que, para explicarte también una ventaja que tiene este, este tipo de manguera exudante rígida y que no podrás hacer con ninguna de las otras dos. Bueno, esto más o menos nos vamos a esta distancia. Y es que precisamente esta rígida se puede poner un tapón, no podrás hacerlo como hemos hecho con la otra, pero también se puede utilizar esto. ¿Y qué es esto? Pues esto es un empalme de manguera. Y tiene que ser algo que quede cerrado. Con esto quedará muy limpio. Si no puedes usar un tapón, otra vez, si quieres que veamos estos complementos, tapones y tal, lo enseñaremos en otro vídeo porque no queremos que esto se alargue mucho. Pero este tipo de empalme de manguera lo que tiene es que hasta que tú aquí no le conectas una manguera, por aquí no sale agua. Entonces esto equivale a tener un cierre. Y esto a veces es interesante. Si quieres tener un punto para poder conectar aquí una manguera, pues lo puedes proveer de este modo. No vas a tener la misma presión, porque obviamente toda la manguera exudante va a estar soltando agua, pero bueno, es una forma de tener grifos a mano para llenar regadoras o... Eh, a lo largo del huerto que, que bueno es interesante y más que nada te lo, pongo, te lo explico también porque otra forma de conectar esto es sin, sin todo el montaje que había antes yo lo que he hecho muchas veces es tener esto montado serpenteando aquí y es una con una conexión de manguera de este tipo a cada extremo conecto la manguera y ya está y las dejo más o menos a esta distancia vale esto ya está esto lo peor que nos puede pasar es que cuando le demos al agua salten todas las conexiones. Quiere decir que, que no lo hemos hecho bien y hay un truco que es ponerlo al sol o ponerlo con agua caliente, pero no es viendo. Y vale, este ya lo tenemos. Ahora le pondremos las horquillas con el martillo paleo. Y, y vamos a montar el otro tipo de exudante. Esto es la manguera exudante textil. Aquí hay ahora unos, unos 80 metros. Entonces es muy importante la malla porque esto como no lo lleves con un poco de cariño, eh, se montan aquí unos nudos eh, eh, monumentales. ¿Qué vamos a hacer ahora a continuación? Pues extender. Lo vamos a ver en detalle, en plano corto, pero vamos a, a conectar esto aquí. Vas a ver que va con bridas. Ahora lo verás. Y entonces vamos a extender. Cortaremos. Eh, cortaremos al final, haremos una conexión que tiene que ir al final, en este caso puede ir con grifo, pero te explicaré por qué no es interesante mientras lo voy conectando y volveremos a conectar arriba. Y con esto tendremos montados los tres tipos de goteo y a continuación los veremos funcionar. Entonces aquí lo importante es que entre hasta el fondo y como que esto es textil, si ahora le diéramos agua, esto lo que haría es saltar. Entonces lo que hace es sujetarse con una brida. Si no tienes brida, tienes alambre y quieres poner el alambre aquí estrangulado con un con unos alicates también funciona cualquier 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 cosa que lo que haga es estrangular la manguera en este punto de manera que cuando le demos presión esto no se vaya y ahora es muy importante al extenderla que esto no te dé vueltas. Si esto empieza a dar vueltas así, cuando se hinche, va a quedar estrangulada también. Entonces, bueno, ahora vamos a montar esto en el otro extremo. Entonces, me he puesto encima del bancal por un tema de luz, del enfoque. Normalmente no haría esto. Aquí no compactaría, pero hace dos años que no planto, o sea que ahora mismo no no va a afectar. Pero normalmente esto lo haría desde allí. Y vamos a ver, se corta bien con tijeras de, de podar. La otra manguera hemos visto que sí, pero ahora vemos que la textil no. Entonces, hay que hacerlo con tijeras. Uh, con unas tijeras que sean fuertes, ¿eh? no, o con un cuchillo. Con un cuchillo es muy fácil, pues sencillamente doblas allí donde quieres cortar. Y en este caso, ¿qué pasaría si yo le pongo, qué pasaría si yo pongo aquí un grifo o, 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 o le pongo un final de manguera que no acabaría de funcionar? Pero bueno, o un tapón. Pues que el, el, este bancal no está perfectamente cuadrado y entonces. Vamos a ver ahora qué es lo que hay que hacer mientras lo explico. Este bancal no es perfectamente cuadrado. Fíjate siempre que hay que abrir esto. Si lo haces con los dedos te van a quedar las uñas hechas un cacao, ¿vale? Y hay que cuidarse. Y entonces lo que hay que hacer es, es darle una compensación con la manguera de al lado. Esta manguera siempre tiene que ir pareja. Si yo no monto ahora esto que estoy montando, y que cuando esté montado vas a decir, ah, ahora lo entiendo... Eh lo que va a suceder es que en el punto más bajo, como que toda la manguera exuda, esta gota se sumará a esta, esta se sumará a esta, se irán sumando, entonces resulta que tienes aquí unas coles de, de 60 o 70 centímetros y al principio, en el punto más alto del bancal, por, por poca pendiente que tengas, ¿eh? tienes unas coles de solo 20 o 30. Es muy divertido cuando pasa, pero si contabas con ello, pues para la soberanía alimentaria, que ahora está de moda, o, el, o, el, o, el, o para vender, pues no te va a hacer tanta gracia. Porque el, vas a tener unas coles que no van a tener el calibre que necesitan. Y estará regando con mucha más agua aquí que allí. Esto lo vamos a ver, ¿eh? ahora cuando, cuando hagamos la prueba, lo vamos a ver. Y ahora a ver si encuentro el trozo de, de tubo que tenía que ir aquí. Ya tenemos el tubo. ¿Para qué es este tubo? Este tubo es el que va a hacer que se compense la presión en las dos, en las dos líneas de, de manguera exudante. Fíjate en una cosa y es la siguiente. Y es que yo esto, en lugar de poner esto, podría poner tubo textil, pero entonces todo este trozo me estaría regando. Esto no tiene más importancia aquí que perdería. Si eran 4 litros por metro, pues aquí a lo mejor perdería, no sé, 40 o 50 eh, miligramos, que no es nada, es un cuarto de vaso de agua. Pero eh, imagínate que tengo muchos bancales y que en todos voy poniendo este trozo de textil, que es más barata, es más barata que este de, de polietileno. Pero es que entonces es mucha el agua que pierdo. Y tal como está el tema con el agua, pues no es cuestión de irla, de irla tirando. Bueno, aquí otra vez, ya lo hemos explicado, hay que abrir. Y por eso ponemos este. Hay grifo aquí, ¿cómo se limpia esta manguera? Esta manguera ya lo hemos explicado antes. Esta manguera, tú a los cinco años, si ves que está obstruida y que no riega como al principio, y esto lo ves, lo vas a ver, ahora cuando lo conectemos, vas a decir, madre mía. He tenido clientes que, cuando les decía que montaran exudante, me decían: No, esto no, porque el suelo aquí es calcáreo. Y después, cuando la ven funcionar, se casan con ella y ya no quieren otra. Bueno, lo vas a ver ahora muy claro. ¿eh? Todas van bien, todas van bien. El problema con esta es la curva, que aquí ya se ve. Ves que queda estrangulado. El... Es que no hace bien las curvas y probablemente en este bancal va a tener dificultades. Claro, en un huerto mandala, entonces no es muy apta para ponerla en los en los bancales que estén en el centro. Pero si lo pones en los que están en el perímetro, que la línea es más eh, es más recta, aunque sea una curva, pues no hay problema. Bueno, otra vez extendemos, lo hacemos así y conectaremos al otro lado. Y ahora pues lo mismo que hemos hecho antes, le vamos a dar un poco de juego para que pueda hacer bien la curva, no lo vamos a cortar recto y otra vez ponemos aquí y un corte limpio, esta vez sí que ha salido bien porque no lo hemos estropeado con la prueba de ver cómo las tijeras de podar no funcionaban y una vez más lo abrimos con cariño ahí, porque si hacemos esto con el dedo, recuerda, te vas a dejar las unglas. Eh, las unglas, las uñas, perdón, el bilingüismo, el, te van a quedar las uñas pues dañadas y es molesto. Te queda esto que en catalán lo llamamos un rabashi. Yo tuve un vecino que le llamaban así y es esto cuando te queda la piel levantada, que es tan doloroso, imaginaros cómo era tenerlo de vecino. Venga, vamos a... si le llamaban así, ¿no? El, bueno, ya tenemos esto esto así cerrado. Ahora pondremos aquí un par de, un par de horquillas para fijar, el, para fijar bien la manguera en la curva y vamos a darle al agua. Bueno, vamos a, como he explicado, yo lo tengo así provisional porque me permite juego para mover los bancales y probar, hacer pruebas. Y entonces conecto y le doy al grifo y ahora vamos a ver cómo se llenan. Esta se hincha. Ah, no, claro. Si no abres estos grifos, no funciona. ¿Y por qué estos grifos? Porque a veces esto es una pregunta que me hacen bastante. Mira, aquí empieza a sudar algo. El, el, el tema es que a veces harás una línea y, eh, por ejemplo, harás coles a este lado y a este lado, y estas dos no te interesa que rieguen. O a lo mejor vas a poner aquí ajo y, eh, ajo y aquí vas a poner otra cosa. Y el, mira, mira cómo está sudando. ¿vale? Fíjate ahora la diferencia con la manguera. Ahí tiene un, tiene un agujero. Malo. Malo, esto hay que arreglarlo. Esto hay que cortar aquí y volver a conectar. Y este precisamente nos ha quedado corto. Yo en momento voy a poner el dedo, pero ya ves la exudante que hace honor al nombre. Y se ve muy claro en esta. Y mira, ahora nos va a venir bien este sol porque ves las gotas como van saliendo. Bueno, esto es muy fácil. 4 litros hora por metro. ¿Vale? Que tienes 10 metros, pues sabes que son 40 litros al, al, a la hora. Uh... Y el agua, pues ya ves cómo va quedando distribuida. Entonces, como que ahora ya hemos visto cómo riega esto, vamos a cerrarlas. ¿Por qué? Porque hay un reventón aquí. No, esto ya lo repararé. Porque lo que quiero ahora es que esta vaya soltando la gota poco a poco. Y como que está en el punto más bajo de la pendiente, no quiero que esta, que está soltando mucha más agua, me, me tape y que no veamos cómo quedan marcados los punteos. Y ahora, dentro de un momento, pues veremos en esta cómo el agua empieza a salir por, las, por los puntos. Fíjate en esta, en esta manguera que al tener que hacer la curva más cerrada que la otra, fíjate cómo allí queda estrangulado y eh, con el tiempo notarías que tiene más agua en este punto que en el otro. Por eso decía que la textil va muy bien, pero va especialmente bien para tiradas, uh, para, para tiradas rectas. Pero en curva tiene que ser una curva muy abierta, en no curva cerrada, como está haciendo esta, esta manguera exudante, no podríamos. Otro tema, lo que hemos explicado ya, ¿vale? A modo de memoria, pero yo esta la puedo tapar completamente con acolchado de cualquier tipo, con pos, estiércol, pinaza, hoja seca, mmm, paja, que es lo que tenía aquí, eh, poda triturada, que esta seguirá dando siempre la misma agua y esta también, pero esta... Cuando queda aplastado con el tiempo, le cuesta más hincharse y suelta menos agua. Entonces, esto juega a la contra. Esta es muy barata, esta es la más cara y esta es cara. Pero uh, bueno, más caro es regar con, con regadora o, con, o con, por tiempo y por esfuerzo o con manguera porque vas a gastar mucha agua y, y va a ser ineficiente. Y esto con el tiempo ahora se, ve, se, se va viendo, ahora está empapando, el suelo estaba realmente seco. No riego aquí desde hace la tira y no llueve. Pero, pero esto acabará haciendo una malla a esta separación de 25 centímetros más o menos. Aquí se ve que está más separado. No, no, a no ser que sea un huerto que tengas que tenerlo como un jardín zen, no te preocupes mucho si va o viene. Porque además lo que sucede con esta manguera es que con el sol se calienta y cuando abres el agua, el agua viene fría. Entonces se contrae y siempre se mueve y acaban serpenteando. No, no sucede con estas otras. Pero, ¿qué pasará con el bancal con el tiempo? Pues que a esta separación de 25 centímetros entre líneas, debajo el agua esta se va a ir filtrando y va a, a repartir el agua de forma uniforme de manera que cuando la raíz la planta ya la tiene es un poco crecida al principio sí que puede ser necesario darle un toque de, de ayuda si no está justo en la gota en esta manguera en estas llaves que es igual en el punto en el que esté porque es uniforme la salida del agua entonces cuando estas plantas ya estén un poco más grandes el, el agua será uniforme en el fondo del bancal y y tendrán el agua que necesiten. Y entonces puedes calcular por la distancia 4 litros eh, por metro, hora, o cada gota 2,3, quiere decir que te está dando 6,9 por metro, porque hay 3, eh, están a 33 centímetros, hay 3 gotas por... Por tanto, no lo parece, pero te da más agua esta, por unidad, por metro, que esta. vale 4 litros hora, 6,9. ¿Por qué? Porque cada gota y 3 están a 33, te da 2,3. Y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo que hablaremos un poco de cómo funcionan los depósitos, uh, si no vas a poder regar con agua de la, de la red o de un depósito muy grande o de una bomba que te dé mucho caudal, que esto es importante. Nos vemos en el próximo vídeo.